gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy volviendo a las rutas después de un tiempo y volviendo a los videos también. Y ya estoy volviendo hacia Santo Tomé, ya me estoy yendo hacia el norte nuevamente. Son los últimos días de esta vuelta a la Argentina, de este viaje, los últimos kilómetros. Ahora mismo estoy en San Pedro. Acá está Caprichosa descansando un poco. Hasta ahora llevamos unos 140 kilómetros. Recién venía por la ruta camino a San Pedro y la verdad que es inevitable pensar en todos esos momentos que pasé, en todas las personas que conocí, en los lugares, las situaciones difíciles en viaje. No sé, miles de recuerdos se vienen a la mente cuando uno está terminando semejante viaje, ¿no? Después de 3 años y 4 meses en la ruta, estar llegando a casa genera un montón de recuerdos y un montón de sensaciones encontradas. Es inevitable sentir nostalgia en este momento. Es imposible sacar de la cabeza todos esos momentos que uno vivió y que bueno, ya al estar llegando es como que te agarra una cierta tristeza, una cierta nostalgia. Pero por otro lado hay que pensar en todos los momentos lindos que uno pasó y recordarlos de la mejor manera, ¿no es cierto? Estar feliz por el sueño cumplido. Creo que al fin y al cabo lo más lindo que te queda después de semejante viaje son las amistades. Y la verdad que no quiero ni pensar qué es lo que voy a hacer estos próximos días cuando llegue a mi casa ahí en Santo Tomé. Después de estar viajando durante tanto tiempo, de estar trasladándome de un punto a otro sin parar, tener que quedarme en un solo lugar fijo no va a ser nada fácil. Pero bueno, yo creo que lo importante es siempre tener un sueño, una idea, un objetivo en mente para poner lo mejor de nosotros y para aprovechar todas nuestras energías en tratar de cumplirlo. Bueno, ya estoy acá en San Pedro. Hoy pensaba seguir mi viaje. Hoy pensaba llegar hasta Rosario y después Santo Tomé y ya finalizar la vuelta a Argentina. Han pasado tantas cosas que digo, tengo que pasar por San Pedro y tengo que visitar a dos familias. Una es la de Cristina y Carlos, que son los primeros que me alojaron en este viaje. Y también dije, tengo que visitar a Javier B, que fue el primer mecánico que metió mano en Caprichosa. Excelente mecánico, por cierto. Javier se especializa en mecánica de motos antiguas y tiene una chilera muy, muy parecida a la mía, con la que hice un viaje también por Argentina y demás. Así que hoy llegué a San Pedro, voy a hacer noche en esta ciudad y mañana sí voy a visitar a esas dos familias y después sí seguir el viaje y terminar la vuelta a la Argentina. Bueno, fíjense lo que me encuentro acá en la costa de San Pedro. Es el buque Ara Irigoyen. Es un barco que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y también en las Islas Malvinas, en la Guerra de Malvinas. Hoy en día es un museo que se puede recorrer y la primera vez que vine a San Pedro, no me acuerdo por qué, pero estaba cerrado. Así que bueno, ahora finalizando el viaje vuelvo a San Pedro. Está abierto y voy a ver de qué se trata. Voy a filmar un poco adentro a ver qué tal está. Bueno, ya estoy adentro del barco, vamos a recorrerlo por dentro. Esto está muy oscuro y no sé a dónde llevará, así que vamos para la luz, mejor. Acá me encontré con la cocina, fíjense lo que es. Bueno, acá estoy en la sala central del buque, que es un punto de reunión de este barco. Lo que me llama la atención de esta sala es lo bajito que está el techo, fíjense. Yo casi en punta de pie. Bueno, esos ruidos que escucharán supongo que es por la dilatación y por la contracción que genera el sol en los metales. Como les decía, yo en punta de pie toco acá arriba al techo, yo mido casi 1,80, así que una persona de más de 1,80 fácilmente toca con la cabeza el techo de esta sala. Fíjense la cantidad de manijas que tiene. Y aparte alta por la marea cuando golpeaba el mar. Ah, esto acá no está al ras del piso para que no entre el agua, sería. Claro. Ajá, y miren estas ventanitas también. Ojo de buey. Ojo de buey se llaman. Acá hay algo muy interesante, fíjense cómo se deben bajar las escaleras en un barco de frente a la escalera, es decir, como si fuéramos, si vamos a bajar, como si fuéramos marcha atrás. Esto es por seguridad, porque es muy peligroso, son escaleras de metal muy finitas, fíjense, y para que sea más seguro hay que bajar de espalda. Fíjense que todo el barco es remachado en las paredes, en las uniones, en el techo y hasta en el piso. Así se debe bajar una escalera en un barco para mayor seguridad, siempre de espalda.
Fíjense lo finitas que son las cambas, debe tener unos 70 centímetros. Y fíjense también el poco espacio que hay para la persona. Si te levantabas medio dormido, medio golpe, te chocabas la cabeza con los caños que vi acá, la parte de arriba. Acá me encontré con una habitación mucho más amplia que las que vimos antes. Tiene una mesa exclusiva con sillas y la cama, como pueden ver, es mucho más cómoda, mucho más grande que la de los suboficiales. Esta habitación que ven acá es la habitación del comandante. Acá tenemos la sala de radio, todos los equipos para comunicarse, y tenemos también el viejo y querido teléfono, como era una vez. Bueno, los más chicos no deben saber de qué se trata esto, pero antes, para marcar un número, por ejemplo, no sé, el número 45, tenía que hacer 4 hasta el fondo y 5 hasta el fondo. Y así, uno por uno, tenías que ir marcando todos los números del teléfono. Si tenías un número con muchos ceros, como podés ver, es el que más demora, estabas media hora hasta que terminabas de marcar todo el número. Acá me encontré una sala con una computadora de última generación, como podrán ver. Monitor de 15 pulgadas, compactera y disquetera, señores, que los más chicos no deben tener ni idea de qué es esto. Ah, y me faltaba el mouse a bolita, ¿eh? Bueno, y ahora sí me encontré con el timón del barco. Gente, me estaba perdiendo esta sala, que es, creo que, la sala principal donde están los motores. Esta sí es la sala de máquinas del barco. Hace un calor terrible, terrible acá. Me imagino la que habrá sido con estos motores encendidos. Acá tenemos los dos cañones en la proa del barco, en la parte de adelante del barco. Bueno, ahora estoy sentado al costado de los cañones. Como pueden ver, el cañón como que estaba comandado por tres personas, supongo, porque hay dos sillas al costado de los cañones y en realidad no sé dónde iba sentado el que disparaba. Como pueden ver, tengo una manija acá que voy girando, que voy accionando, y los cañones van girando para disparar en distintas posiciones, fíjense. Y como pueden ver, ahí tenemos una mirilla. Esta vista que tienen ustedes ahora es exactamente la vista que tenía la persona que estaba sentada en este lugar. Bueno, gente, esa ha sido mi visita al buque de guerra Ara Irigoyen. Visita un poco improvisada, la verdad que no lo tenía planeado, pero estuvo muy muy bueno. Si quieren venir a este lugar, les recomiendo que lleguen hasta el final de la costanera, justo al lado del Camping América, que es ese camping que está ahí. El precio para hacer esta excursión, para recorrer todo el museo, es de 60 pesos. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Hoy a la mañana temprano pasé a visitar y a saludar a Carlos Vicia y a Cristina, que son los que, la primera familia que me alojó en este viaje allá hace 3 años. Y ahora pasé a saludar también a Javier B., el primer mecánico que tuvo Caprichosa acá en San Pedro. Con Javier le hicimos todo lo que es embrague, en realidad le hizo Javier y yo ayudé en lo que podía. Cambiamos los discos, los resortes de embrague y bueno, acá está el taller donde Caprichosa tuvo sus primeros arreglos. La verdad que un placer volver a tenerte acá. No sé si era tercera o cuarta vez que estás. Siempre tuviste en cuenta San Pedro. Ser parte de tu viaje para nosotros todo es un honor. Y bueno, yo creo que a partir de esa llegada que tuviste hace 3 años, nace una amistad que quedará por siempre, ¿no? Nunca me voy a olvidar de los primeros consejos que me diste con respecto a, no sé, cositas puntuales como el resorte de la bomba de aceite, por ejemplo, que eso Javier me dijo la primera vez: nunca te olvides de esto, porque si no lo colocas bien no va a subir el aceite a la parte de arriba y se funde el motor. Así que eso me quedó grabado, cada vez que desarmo eso me acuerdo de Javier, y bueno, un montón de otras cosas que Javier me enseñó. Estoy cerca de Rosario, a unos 200 kilómetros o menos quizás de terminar este viaje. Estoy acá en una estación de servicio al costado de la ruta, comiendo unos sandwichitos. Este será seguramente el último almuerzo del viaje y en un par de horas se termina la Vuelta a Argentina en Chilera. Bueno, gente, les voy a contar algo que me acaba de pasar acá en la estación de servicio donde estaba comiendo. Me acaban de robar el casco. Así como escuchan, dejé el casco ahí arriba, fui al baño, cuando volví me olvidé de agarrarlo.
y me fui a comer al lugar donde vieron antes. Habrá pasado una media hora más o menos. Y cuando volví, obviamente el casco ya no estaba. Digo obviamente cuando no tendría que ser algo obvio, pero bueno, siempre hay alguien que se aviva. La viveza criolla le llamamos acá en Argentina, y es una lástima que pasen estas cosas. Casco que, más que lo económico, lo que me gustaba de ese casco es la historia, el viaje que había hecho con él, toda la etapa del norte. Me da una lástima perderlo, me da una lástima y una impotencia que me lo hayan robado. Tenía la cámara GoPro, que obviamente me lo han robado por eso, más que por el casco en sí, porque el casco ya estaba para cambiarlo, ni siquiera se podía seguir usando. Pero lo de valor, lo económico, es más que nada la cámara GoPro, que tampoco me da mucha lástima en realidad, porque lo material va y viene, pero bueno, uno se va encariñando con sus propias cosas más que el valor económico que tiene. Eso es lo que más bronca me da. Ahora llamé a un amigo de Rosario, que contactó a otro amigo que me va a traer un casco para poder llegar a Santo Tomé, que ese es el objetivo de hoy, llegar a Santo Tomé, terminar este viaje. Esto que me acaba de pasar no empaña para nada mi viaje, no empaña para nada este último día. Es algo más, una anécdota más que contar. Bueno, gente, acá estoy con Guille y Sandra, que me trajeron un casco. Este casco es de Víctor Talia, de ahí de Rosario. Así que muchísimas gracias por acercarme a este casco. Ahora voy a seguir el viaje. Lamentablemente no tengo más mi casquito, pero bueno, acá gracias a la solidaridad de los rosarinos, ya tengo un casquito para continuar el viaje y terminar la vuelta a Argentina. Muchas gracias. Todo listo para seguir el viaje con casquito prestado. No tengo la GoPro para ir filmando todo el camino, pero bueno, seguramente más adelante hago alguna parada antes de llegar a Santo Tomé. Así que nos vemos en un rato, gente. Bueno, gente, ya pasé Rosario, estoy en la autopista a la altura de más o menos de Timbúes, que serán unos 100 kilómetros de Santo Tomé, de mi ciudad. Así que sigo despacito por acá por la autopista, ya llené el tanque hasta Santo Tomé, no paro más, una horita y media calculo más o menos y estoy llegando a Santoto. Nos vemos allá, Acabo de llegar a Santo Tomé, acá está mi casita, ahí está Caprichosa. Mis viejos no saben nada que llegué, así que bueno, vamos a sorprenderlos. Bueno, gente, he llegado a Santo Tomé, ya ha terminado la vuelta a Argentina en chilera, en realidad ha terminado el recorrido. Siento que todavía la vuelta no terminó porque falta todavía la juntada de este domingo. ¡Canela! Me hubiese gustado llegar, hacer coincidir la llegada del viaje junto con la juntada sería. Pero bueno, unos amigos de Tucumán y de Córdoba me dijeron que están en camino, y de Buenos Aires. Y quiero esperarlos, ellos van a llegar el sábado, así que quiero alojarlos acá en casa, quiero esperarlos. Y también quiero preparar un poquito la juntada, por eso me vine antes para acá, para Santo Tomé. Pero el domingo sí, gente, tenemos la juntada. Y ahí sí, después de esa juntada, después de ese encuentro, ahí sí va a terminar la vuelta a Argentina en chilera. Ahora terminó el recorrido, pero todavía nos queda el domingo para disfrutar, para festejar y para estar todos juntos en esa juntada. Como verán, en casa está todo igual que siempre. Canela, que nunca se acuerda de mí cuando llego, mi vieja barriendo por ahí atrás. Bueno, ahí está Caprichosa nuevamente en el patio de casa, descansando. Ahora sí, pobrecita, vamos a dejarla descansar, se lo merece. 3 años y 4 meses viajando por Argentina. Y este viaje estaba planificado para que dure 1 año, 6 meses la Patagonia y 6 meses el norte. Evidentemente no soy bueno calculando el tiempo de un viaje, pero bueno, fueron 3 años y 4 meses muy bien invertidos. He vivido más en estos 3 años que durante mis otros 27 años hasta que arranqué este viaje. He conocido mucha gente maravillosa, que hoy en día son amigos, personas increíbles que uno se encuentra en la ruta. He visitado lugares alucinantes, como ustedes vieron, y hay muchos otros que me quedaron en el tintero, que me quedaron por conocer. Argentina es un país increíble, un país que tiene de todo. Son varios países en uno, como siempre digo. No he recorrido todo el país, he recorrido todas las provincias en todo caso, pero si quisiera recorrer todo el país, la verdad que no me alcanzaría la vida porque hay mucho, mucho por conocer. Pude visitar las 23 provincias argentinas, pude conocer las Islas Malvinas, que era otro sueño que tenía en mi vida.
así que no puedo pedirle más a este viaje, no puedo pedirle más a la vida, a los amigos que me encontré en el camino. Estoy muy muy agradecido con todos los que me ayudaron, con todos los que fueron parte de este sueño. Y bueno, ¿se acuerdan que ustedes siempre me preguntan qué es lo que vas a hacer después de este viaje? Ya lo tengo decidido, gente. Voy a hacer otra vuelta a la Argentina, pero esta vez vamos a intentar bajar el tiempo. Lo único que sé en estos momentos es que voy a seguir con el canal de YouTube, voy a seguir subiendo videos. Así que, gente, les agradezco una vez más por estar del otro lado. Nos veremos en un próximo video. Y a los que vienen a la juntada acá en Santoto el domingo, nos veremos personalmente. Si les gustó este video, pónganle like, suscríbanse y dejen un comentario acá abajo. Muchas gracias, gente, por estar del otro lado. Chau, chau.